Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. En el día de ayer, en Ecomundo, estuvimos analizando todo el tema relativo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA por sus siglas en inglés, y sobre todo estuvimos viendo las relaciones de, de los tres países y sus tendencias en cuanto a la renta per cápita. En la paridad de poder adquisitivo y las tendencias de la productividad del PIB anual por hora trabajada entre los tres países. Ahí tenemos la tendencia de productividad en la primera gráfica, y vemos cómo México va hacia la baja. Y vemos en el caso de la renta per cápita cómo hay una, hay una tendencia a la baja en el caso pronunciada y de diferencia con relación a los otros dos países. Ahora vamos a hablar un poco de la relación entre Canadá y Estados Unidos para entender un poco esta lógica que nos presentan estas gráficas. Canadá es un caso distinto al de México y es, una, es la economía más complementaria eh, que competitiva frente a los Estados Unidos. Y los sueldos industriales canadienses son similares a los estadounidenses, por lo que no existe el mismo incentivo para la que le, las industrias. Norteamericanas partan hacia Canadá, pese a que Canadá, al igual que México, es parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y puede exportar sin aranceles hacia los Estados Unidos. En realidad, Estados Unidos tiene un superávit comercial con Canadá de 11 mil millones de dólares, opuesto a los enormes déficits con México y China. Tampoco existe, por supuesto, entre Estados Unidos y Canadá el problema migratorio que Trump convirtió en bandera en su carrera presidencial. Además, Canadá es un importante exportador de energía. Es el principal proveedor de petróleo de los Estados Unidos. Cada año, Canadá vende 70 mil millones de dólares en combustibles minerales, su mayor producto de exportación. Y en este sentido... A Canadá le puede servir un presidente como Trump que tiene menos reparos a la hora de facilitar el desarrollo de la infraestructura de energía pese a los efectos ambientales. El ejemplo más claro de esto se ve, por supuesto, en el oleoducto de Kingston que debe llevar petróleo canadiense al sur, a su frontera sur hacia Estados Unidos. Y siendo Canadá una potencia minera que obtiene grandes recursos de las operaciones de sus multinacionales en el extranjero, particularmente en América Latina, esas firmas se beneficiarían de un ordenamiento internacional auspiciado por Estados Unidos en el que las preocupaciones ambientales perdiesen peso. Así el problema de Canadá con Trump no es el mismo que el de México. Basta recordar que mientras los índices bursátiles mexicanos sufrían con la llegada de Trump a la Casa Blanca, esos mismos índices en Canadá florecieron en el momento de llegada de Trump a la Casa Blanca. Esta realidad le producirá, sin duda, inquietudes ideológicas y políticas al primer ministro canadiense Trudeau, quien ha basado su carrera en proyectar una imagen de simpatía a causas liberales. Por ello, Trudeau tendrá que tener cuidado a la hora de hacer énfasis en los beneficios mutuos de proyectos de infraestructura y otros puntos en común con Estados Unidos en relación al tema ambiental de una manera reservada. Al mismo tiempo, de acuerdo a los analistas, los canadienses que generalmente tratan con precaución a su poderoso vecino del sur, también quieren ver que Trudeau se muestre firme y deje en claro que Canadá va a defender su... Igualmente, Canadá tiene alicientes para buscar que no se desintegre el acuerdo de libre comercio, el NAFTA, un escenario que no sería tan devastador para Canadá como lo sería para México pero igual causaría problemas en sectores de la economía canadiense, fuertemente dependientes del comercio binacional con Estados Unidos, como es el caso de la industria automotriz. Mantener unas relaciones comerciales y económicas fuertes es vital para el éxito mutuo, destacó Trudeau, reconociendo que la preocupación de muchos canadienses por el futuro de un acuerdo del que dependen una gran cantidad, un gran número de puestos de trabajo, cualquier cambio agregado debe respetar el libre flujo de bienes y servicios en la frontera. Trump se ha limitado a aludir a la necesidad de ajustar las espectaculares relaciones comerciales con Canadá, aunque sí ha querido dejar claro que es una situación mucho menos grave a la existente en la frontera sur con México. Durante muchos años las transacciones con México no han sido justas, dice Trump para Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá son los mayores socios comerciales del mundo, incluso mayores que Estados Unidos y China. Las promesas de Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su apoyo a un gran impuesto de ajuste fronterizo amenaza con alterar los 541 mil millones de dólares en comercio entre ambos países, potencialmente haciendo subir los costos y reduciendo los beneficios para algunos de las mayores empresas canadienses, entre ellos Suncor Energy, y el proveedor de autopartes Magna International. Cualquier impedimento a un comercio fluido a través de la frontera entre Canadá y Estados Unidos tendría un impacto negativo para todos, destacó Don Walker, máximo responsable ejecutivo de Magna International. Este Magna International es el mayor proveedor de componentes a General Motors, a Ford Motor y Fiat Chrysler. En Estados Unidos, los envíos a Canadá, de Canadá a Estados Unidos, representan casi el 76% de las exportaciones totales de Canadá, según Statistics Canada. Las automotrices, entre ellas las divisiones canadienses de las tres grandes empresas de Detroit mencionadas y los productores de petróleo y gas, son los dos mayores exportadores a Estados Unidos de Canadá. Cada uno de esos sectores generó alrededor de 60 mil millones de dólares canadienses, 46 mil millones de dólares norteamericanos al sur en 2016, o 30% del total muestran los datos del gobierno canadiense. Las refinerías siguieron con 12 mil millones de dólares canadienses en exportaciones seguidas de las farmacéuticas, las empresas madereras y los productores de aluminio. Un impuesto de ajuste en frontera podría ser contraproducente al subir el costo de las materias primas empleadas por fabricar bienes en Estados Unidos, dijo Pierre Gatton, el presidente de la Asociación de Minería de Canadá. Sería contraproducente para Estados Unidos comenzar a imponer un gravamen fronterizo a los minerales y metales. Porque simplemente castigarían su sector fabril, destacó Gratton. Estados Unidos importa níquel para siderurgia. Las mayores exportaciones de metal de Canadá a Estados Unidos por valor son el hierro y el acero, el aluminio, el oro y el cobre, de acuerdo al grupo. El primer ministro Justin Trudeau, en su encuentro en la Casa Blanca, el pasado lunes subrayó al presidente Donald Trump que mantendrá su política de apertura hacia los refugiados, aunque aclaró que respeta las decisiones que pueda adoptar el país vecino al margen de las diferencias. De manera que Hemos ilustrado algunos de los aspectos sustantivos de la relación comercial entre Canadá y los Estados Unidos y cómo son los mayores socios comerciales del mundo, incluso por encima de lo que pueden ser las relaciones con, con China de Estados Unidos o con México, y las características, la naturaleza, porque no existen diferencias salariales, mientras en México comenzaron con ocho veces el salario, de un obrero norteamericano superior al de México y se mantienen en seis veces superior y la productividad de México ha decaído y la renta per cápita en relación a sus socios comerciales continuaremos analizando estos aspectos y por supuesto Trudeau se diferenció de esta política de los refugiados sirios y de la política abierta en términos de las fronteras pero será hasta mañana cuando seguiremos en Ecomundo analizando todos estos hechos, todas estas tendencias de la economía global. No le cambie cita cultural.